Las leyes mencionadas en este vídeo han sido adaptadas con la finalidad de que aprendas español. Son leyes que están o estuvieron vigentes en algunos países. Desde Spanish with Vicente, nunca te animaré a incumplir, violar, infringir o quebrantar la ley. Hola hispanófilos e hispanófilas y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. En la lección de hoy vamos a trabajar con el vocabulario de la ley y la justicia. ¿Qué vocabulario más raro? ¿Y eso por qué? Vale, pues muy sencillo, porque una vez más me lo habéis pedido todos vosotros y vosotras, los hispanófilos de Spanish with Vicente. Y es que en la encuesta que subí el otro día os pregunté de qué temas queríais que habláramos, ¿no? Pues geografía, pues nutrición, ley y justicia, y resulta que la mayoría votó ley y justicia. Así que vosotros elegís el tema y a mí me toca preparar una lección. Si quieres participar en este tipo de encuestas, pues bueno, pues simplemente tienes que estar suscrito o suscrita al canal y activar las notificaciones. Y bueno, si no recibes las notificaciones, puedes ir a la pestaña de comunidad, ¿vale? Y bueno, ahí puedes empezar a votar, y cuando hayas votado una o dos veces, por lo general, YouTube te suele notificar. Así que, en la lección de este curso que estamos grabando aquí en YouTube, de rumbo al C1, vamos a aprender el vocabulario de ley y justicia. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues vamos a empezar con la primera noticia, y para ello vamos a ir a uno de los mejores periódicos que hay online, el noticiero de Spanish with Vicente. A ver, en realidad no es un periódico de verdad, pero bueno, lo he utilizado para adaptar las noticias y que tú aprendas español. Y vamos a ver la primera noticia, que nos dice: el gobierno de Singapur aprobó una ley que prohíbe el chicle. ¿En serio? ¿Una ley que prohíbe el chicle? Vamos a ver un poco más, porque bueno, esto, la verdad que en España parece algo bastante absurdo. Prohibido mascar chicle. Penas de multa o incluso cumplir condena de hasta 2 años por incumplir esta ley. O sea que si incumples la ley, o sea que si vas por la calle mascando chicle, te pueden caer 2 años de cárcel. O te pueden poner una multa de hasta 1000 euros. ¡Madre mía! O sea que te conviertes en un criminal, que por mascar chicle estás infringiendo la ley. ¡Wow! Esto parece, la verdad, que para países como España, por ejemplo, esto parece una ley bastante absurda. Imagino que tiene que tener algún significado, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, la gente que masca chicle, pues después lo tira al suelo, y bueno, sí es verdad que por temas de limpieza parece normal que hayan aprobado una ley como esta. Pero bueno, los ciudadanos piden derogar la ley ya. Hombre, es que es una ley bastante rara, ¿no? O sea, me parece raro que nadie haya solicitado derogar esta ley antes. Tienen que eliminarla, claro, tienen que derogarla ya. ¿Te imaginas que te meten en la cárcel por mascar chicle por la calle? Cuando vas caminando por la calle, que te meten en la cárcel, o sea que te conviertes en un criminal. ¡Madre mía! Hay que derogar esta ley ya. Vamos a ver otra ley que la verdad es que pues me ha hecho mucha gracia. Me ha hecho mucha gracia por el sentido que explican después del porqué de la ley, pero esta es otra ley absurda, y es que resulta que en el país de Burundi se prohibió correr. Sí, sí, y es que puede ser un presunto delincuente por hacer deporte en Burundi. O sea, que eres un presunto criminal por hacer deporte. Imagino que después se celebrará un juicio. Hombre, no creo, imagino que la gente por lo menos tendrá derecho a un juicio justo, ¿no? Como en todas las partes del mundo. Presuntos delincuentes por hacer deporte en Burundi. Cualquiera que corra tendrá que atenerse a las consecuencias. ¡Madre mía! ¿Esto qué es? Y es que, como has visto en esta noticia, resulta que en este país, pues, la persona que gobierna es un dictador que se llama... Espera, el nombre era muy raro, no lo recuerdo. Pierre Nkurunziza, ¿vale? Y resulta que, bueno, pues este hombre, como los opositores al gobierno se aprovechaban las maratones y las carreras populares para manifestarse, decidió aprobar una ley para prohibir
correr por la calle. A ver, esto suena bastante raro. Pero bueno, dicen eso, que los opositores, pues, utilizaban las carreras populares para manifestarse. Claro, es que a lo mejor en una dictadura pues no te puedes manifestar en la calle, claro. Entonces, resulta que cualquier persona que practique deporte en la calle puede ser encarcelada. Y claro, si es una dictadura, no tenemos ninguna garantía de que se vaya a celebrar un juicio justo. O sea que por hacer deporte, estás infringiendo la ley. Esto es surrealista. Ah, vale, y la noticia dice, puede ser encarcelado u obligado a comparecer en un juicio. Bueno, por lo menos te dejan ir al juicio, puedes comparecer, ¿no? Puedes dar tu versión, puedes contar tu versión. Hombre, claro, es que imagínate que vas con ropa de deporte por la calle y corres un poquito y ¡pum!, encarcelado. Madre mía. ¡Qué locura! Madre mía, es que me parece absurdo. O sea, comparecer en un juicio, o sea, ir al juicio y explicar tu versión, ya me parece surrealista. Tener que presentarte en un juicio, en un juzgado, ¿no? En el lugar, presentarte en un juzgado y tener que comparecer. O sea, tener que darle tu versión a los jueces. Esto es surrealista. ¡Hay que derogar esta ley ya! Es verdad que estas leyes son muy absurdas, pero si tú conoces alguna ley absurda que hayas leído alguna vez en internet o en algún periódico, dímelo en los comentarios porque estas leyes son muy absurdas y a veces pues te ríes un poco con algunas de estas leyes. Así que si conoces alguna, aprovecha y utiliza el vocabulario que estás aprendiendo en esta lección para decírmelo en los comentarios. Pero bueno, vamos a ver la última noticia y la que me ha parecido más absurda de todas. La que me ha parecido más absurda y bueno, es un poco una noticia bastante loca, pero es verdad que tiene un sentido. Y vamos a verla. Y es que en una ciudad de Noruega, de unas islas de Noruega, que están casi en el Ártico, se llama la ciudad Longyearbyen. No sé si puedo pronunciarlo bien, ¿vale? Es un nombre muy difícil para mí. Rige una ley que prohíbe morirse. El código penal prohíbe morirse. Va en contra de la ley. O sea que si te mueres, estás infringiendo la ley. Pero tú no puedes decidir si mueres o no. O sea que si te estás muriendo, eres un presunto criminal y cuando te mueras, has violado la ley y eres un criminal. ¡Dios mío! Y es que esta ley en realidad tiene sentido. Por lo visto, el Código Penal contempla esta ley desde 1950. Y es que resulta que, por lo visto, en este país, como hace tantísimo frío, cuando la gente muere, los cuerpos no se descomponen, ¿no? Entonces se pueden crear virus. Y por eso existe esta ley. Vale, en realidad tiene un poco de sentido. Bueno, un poco no, tiene sentido. Tiene sentido que aprobaran esta ley hace tantísimos años. Vale, si es por motivos de salud, de que se puedan crear nuevos virus, vale, pues a lo mejor no hay que derogar esta ley. Es curioso cómo todas estas leyes, bueno, muchas de estas leyes, siguen estando vigentes a día de hoy, ¿no? Siguen estando vigentes estas leyes. Nadie las ha derogado todavía. Es muy curioso, pero bueno, el mundo es muy grande y como decimos en España, hay de todo en la viña del Señor. O sea que hay de todo en el mundo. Hay diferentes tipos de personas y hay de todo en el mundo. Y bueno, decirte que si en este vídeo, si en esta lección has aprendido palabras como, por ejemplo, presunto criminal, presunto asesino, por ejemplo, atenerse a las consecuencias, infringir, incumplir, violar o quebrantar la ley, o por ejemplo también el Código Penal contempla, o derogar una ley, que lo he repetido 3 veces o 4 o no sé, un montón de veces. Bueno, pues decirte que si has aprendido este vocabulario, yo me doy por satisfecho y tú, pues has aprendido algo nuevo, has aprendido el vocabulario de la ley y justicia. Y si quieres ampliar todavía más este vocabulario, porque es muy difícil meter todo el vocabulario en un vídeo de unos 15 minutos, pues quiero decirte que también tienes en el curso de Rumbo al C1, en la lección de Ley y Justicia, vocabulario de la ley y la justicia, pues tienes
un vídeo explicativo donde ampliamos y metemos más vocabulario, y aparte tienes un montón de actividades para que sigas ampliando este vocabulario y, bueno, pues para que practiques con vocabulario nuevo y para que interiorices todo esto que has aprendido en este vídeo. Y nada, decirte que si te ha gustado esta lección, déjame un like súper grande, dime en los comentarios qué ley has visto alguna vez que te parezca absurda, y bueno, pues muchas gracias por aprender español y nos vemos en la próxima lección. ¡Hasta luego!